presentación de la dirección de la escuela, su director de la escuela, pues ha tenido a bien, y le agradezco mucho, pues venir a hacer una pequeña inauguración formal, ¿no? Gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros por hacer de la escuela pues, un lugar de conocimiento, que es lo que tiene que ser, ¿no? En ese sentido, desde el papel así representativo que me toca, pues congratularme con que seamos un centro que constantemente está sobrepasando el currículum académico, se nos tiene sometido desde el principio de la enseñanza reglada y nos salimos a los márgenes de esa enseñanza reglada, que evidentemente es mucho más rígida y menos flexible, para abordar los temas que tienen que ver con las cuestiones que la sociedad va constantemente planteando, en la medida que la sociedad y las ciudades como reflejo de esa sociedad, como lugar donde la sociedad se desarrolla fundamentalmente, pues va planteando cuestiones que desde la universidad hay que ir teniendo en cuenta y hay que ir un poco por delante, ¿no? En ese sentido creo que yo me congratulo de saber que tenemos una escuela muy viva en este sentido, y este curso no es más que un reflejo de una actividad que es absolutamente normal, que es la de estar atentos a los asuntos que aparecen en la sociedad. El tema, cuando lo comentaste, sí, me lo vi, me pareció muy sugerente, ¿no? Una ciudad resiliente, ¿no? Casi lo tuve que buscar en el diccionario para saber exactamente cuál era la definición del término, ¿no? Más o menos, pues nada. Y efectivamente, ¿no? Ese es un tema que también trasciende de lo que normalmente estamos acostumbrados. La ciudad es el fiel reflejo de aquellos que la quieren dominar e imponer, ni siquiera supongo es el fiel reflejo de los que la proyectan y la, si no es la suma un poco de todas las condiciones. Y esa capacidad de recuperación seguramente es precisamente la unión de sinergias, no de todas las cuestiones que ocurren en una ciudad. El analizarlo y contarlo y hablar del tema en un momento como ahora, pues me parece absolutamente fundamental, aunque me da la impresión de que la ciudad es siempre resiliente, siempre se estará recuperando de cuestiones de que de alguna manera afectan o de equivocaciones que acabamos pagando y de las cuales nos tenemos que recuperar. Muchas gracias por permitirme estar aquí inaugurando una actividad más de la escuela, y espero que sea muy interesante el conjunto de lecciones y conferencias que vais a dar. Enhorabuena a los directores Juan Luis y Miguel Fernández, Juan Luis de la Riva y Miguel Fernández, por este curso tan estupendo. Bueno, yo en primer lugar os agradezco a todos, pues que esperemos, ¿no? Que no vamos a hacer una presentación demasiado formal del tema, porque irá saliendo. Lo que sí es verdad es que os agradezco la confianza en estar aquí y decir, bueno, vamos a ver qué podemos aprender con este curso que tiene este título. Sobre todo, vamos a aprender de nuestros amigos, nuestros invitados que vienen de lugares diversos, de Madrid, de Milán, de Roma, de Vitoria también y de Zaragoza, son un poco los invitados que tenemos. En particular, agradezco mucho a Federico, a las personas que venís de más lejos porque tiene la confianza que tenéis en nosotros ya de entrada, pues lo decimos. Luego, nosotros vamos a intentar en este curso hacer una pequeña, lo que hacemos un poco siempre en este departamento, en este grupo de trabajo, es ver en qué medida el planeamiento urbanístico sigue siendo útil, más allá de los problemas que vayan teniendo las ciudades, ¿no? O sea, nosotros somos un departamento, un grupo de trabajo, de investigación, el propio Instituto de Urbanística, que hemos confiado siempre en el urbanismo como disciplina técnica. Indudablemente, para que el urbanismo, en cuanto a planificación, pero también como herramienta de conocimiento, sea útil, tiene que ir evolucionando, tiene que comprender la realidad, tiene que tener capacidad de ser resiliente, ¿no? Capacidad adaptativa. Y entonces, de eso va a pasar. Las jornadas están organizadas de una manera
que creemos que es relativamente cómodo, ¿no? Porque los ponentes, el funcionamiento de los ponentes, hacen su ponencia, después hay un breve espacio para preguntas rápidas, pero tener en cuenta que es importante vuestra participación, pero tener en cuenta que luego va a haber una mesa redonda al final, para un poco poner en común y quizá establecer un debate, podríamos decir, más ordenado, ¿no? Y en este sentido yo sí os animo a participar, a preguntar y a manifestar vuestras inquietudes. Luego, si hay cualquier cosa, yo como director del curso con Miguel, que realmente es el alma del curso, Miguel, que os va a contar ahora algunas cuestiones de índole, podríamos decir, instrumental, algunas cuestiones de rápidas, ¿no? Estamos a vuestra disposición para cualquier cosa, cualquier inquietud o cualquier problema, incluso administrativo, ¿no? Gracias, Miguel. Muchas gracias, Juan Luis, y muchas gracias también, Miguel Ángel, por vuestra presencia. Tampoco quiero alargarme mucho, solo voy a comentar unas pequeñas cuestiones prácticas. En primer lugar, también es importante los agradecimientos. Hay que dar las gracias al Centro Buendía por la organización del curso, que siempre es compleja, siempre da muchos dolores de cabeza, entonces bueno, hay que darle las gracias. También al Banco Santander por el patrocinio de estas jornadas. Y también quiero yo dar las gracias a los compañeros del Instituto de Urbanística, que también se han implicado mucho en ayudarnos un poco a echarnos una mano en distintos temas organizativos del curso. Y en último lugar, también comentaros que en principio vamos a intentar grabar todas las ponencias que se expongan durante estos días y que lo antes posible pues las tendréis disponibles para si alguien no puede venir algún día o si alguien quiere volver a revisar algún tema, estarán disponibles en el canal de YouTube del Instituto de Urbanística. Entonces, bueno, pues nada más, únicamente daros las gracias nuevamente a los ponentes y a todos los que habéis tenido a bien estar aquí hoy con nosotros. Bueno, vamos a empezar esta mañana. Vamos a, en el mundo del vino cada vez se habla más del maridaje, ¿no? De esta dificultad que tiene una cosecha con otra, mezclar uvas. Hoy tenemos un curioso maridaje interesante entre dos ciudades capitales importantes que son en el sentido vinícola, digo, ¿no? Entre Madrid y Roma. Laura, gracias por estar con nosotros. Javier, Agurebus. Yo va a ser hoy la moderadora y la va a dirigir un poco la jornada, la profesora María Castillo.